Croquitos, bueno, no pensaba pasarme por este vídeo todavía, pero pues como veis es que se está desmoronando todo. Todos los planes, yo siempre os lo digo y parece que siempre me estoy quejando de lo mismo, pero es que es verdad que cada vez que digo, ya, se me muere el vecino, cada vez que digo de hacer un blog de lectura, siempre pasa algo, siempre. No hay forma de hacer un blog de lectura chulo y que acabe bien. Esos momentos, esos maravillosos momentos pasaron en Escocia. Aquí no puedo. Y bueno, pensaba yo de seguir grabando porque sé que he grabado poco, aunque he leído en total casi 100 páginas. Casi, no he llegado a las 100 páginas, pero me he quedado cerca en esta semana, con lo cual, para todo lo que ha pasado, yo me doy por contenta. Y aún así, precisamente los contratiempos de la semana han sido los que me han ayudado a que el reto haya ido un poco mejor, aunque no os haya podido grabar en esas situaciones, porque en una de ellas me tuve que quedar hasta las 3 de la mañana en casa de una tía mía porque tuvo que ir a urgencias, y pues como yo fuera de casa no me duermo, pues aproveché para leer y leí bastante. Y luego ayer, que me quedé por la noche a dormir en el hospital con otra tía mía. Esta es una tía que vivía con mi abuela, que en algunos weeklies salía yo cuando iba a comer los lunes allí, enseñándole el libro de los perritos, hablando con ella y tal. Pues ella es mi tía y pues ahora mismo está en el hospital, no pinta muy bien y pues hay que estar con ella. Y pues ella, yo con ella siempre me he llevado muy bien y se pone muy contenta cuando me ve. Entonces, pues dije de quedarme yo con ella en el hospital. Así que he leído bastante en el hospital. Lo que pasa que precisamente en estos momentos, aunque tengo todo el tiempo que quiera para leer y nadie me interrumpe, pero voy leyendo súper lento. Ayer en el hospital es que tuve la noche entera para leer, la noche entera, porque ella no es que no se despertó siquiera, pero era en plan de, estaba leyendo y uno en el pasillo quejándose, la mujer que está al lado nuestra, que se está ahogando todo el rato, que hace mucho ruido
muchas distracciones, y ahora viene un enfermero, y ahora viene el de la comida, y ahora viene no sé qué, muchas interrupciones. Entonces, pues no conseguía, cada vez que conseguía meterme en la historia, algo me sacaba. Entonces, pues iba súper lento. Así que bueno, en fin, no me voy a enrollar más. El vídeo ha sido una catástrofe, yo lo sé, pero por lo menos algo hay. Y eso, me hubiera gustado hacer un vídeo en plan así chill, tranquilito, leyendo y tal, pero bueno, son contratiempos que pasan y pues hay que adaptarse a todo. Así que eso, no voy a alargar el vídeo porque es que ahora mismo la agenda está patas arriba totalmente. Pasado mañana me vuelvo a quedar en el hospital, así que tendré otra noche para leer, pero ya os digo que prefiero dejarlo aquí. Y porque es que si no, el vídeo no tiene sentido, porque esto entre hospitales y demás de chill tiene poco. Así que prefiero dejarlo aquí y ya está. Que ya os digo, aún así, bastante bien. Pues mirad, voy ahora mismo casi, casi diría yo por la mitad, creo que un pelín menos de la mitad, pero poca cosa. Me he quedado en la página 252. Y sigo diciendo que el libro me está encantando, lo estoy disfrutando muchísimo, me engancha muchísimo. El personaje masculino que se llama Ross es un amor, pero un amor, o sea, es que es la perfección hecha hombre. La perfección hecha personaje de novela. O sea, con este tipo de personaje le doy yo la razón a la gente que dice que las mujeres tendemos a decepcionarnos con los hombres porque ponemos los listones muy altos precisamente por leer personajes como este. En esta ocasión lo entiendo porque es Ross. Todos queremos un Ross en nuestra vida. O sea, qué cosa más maravillosa de hombre. Bueno, que me he quedado sin espacio en la tarjeta. Lo que os estaba diciendo, el personaje de Ross, maravilloso, encantador, todos queremos un Ross en nuestras vidas, pero el personaje de Jenny, como sea que se pronuncie, él le dice Jean. A ver, no es en sí que el personaje no me guste. La chica, es verdad que, oye, cuando se tiene la primera relación siempre se hacen cosas que pues por falta de experiencia o cualquier cosa, pues dejas pasar cosas que más adelante con el aprendizaje de la vida no dejas pasar, o permites cosas que más adelante no permitirías. Es normal, es la evolución nuestra, es normal. Entonces, no es en sí eso lo que me molesta el personaje. Lo que me molesta es el cómo la ha creado Joana. Eso es lo que me molesta, porque ya os digo, es una mujer fuerte, es una mujer que podría estar viviendo la vida muchísimo mejor de la que está viviendo. Es una mujer capaz de muchas cosas y sin embargo, es verdad que la mayor parte del tiempo tiene como los pies muy en la tierra, pero luego de buenas a primeras, cuando aparece en escena el que es su novio, es que se vuelve rematadamente estúpida. Pero no estúpida en el sentido de que se ponga tonta ni nada de eso, sino estúpida en el sentido de que hay que estar explicándoselo todo y diciéndoselo todo de manera que es que a los personajes les falta nada más sacar el diccionario y enseñarles lo que significan las cosas. Es como que la pone extremadamente tonta y las mujeres no somos así. Entonces me molesta que precisamente una mujer haya escrito así el personaje femenino. O sea, una cosa es ser ingenua, ser inocente, creerte las cosas
Eso puede pasar. Yo soy súper inocente, yo me lo creo todo. Yo peco mucho de eso. Y con mi primera pareja, yo dejé pasar muchísimos malos tratos y muchísimas cosas precisamente por eso, por ser la primera vez, no tener esa experiencia. Pues es la primera vez que tienes una pareja y te piensas a lo mejor que esas cosas son normales, no las ves mal. Entonces las permites. Una cosa es eso, que eso lo entiendo perfectamente porque todos hemos pasado por ahí, todos. Pero otra cosa es que nos deja a las mujeres por los suelos. O sea, esta tía hay que explicárselo todo. Luego está con Ross, se comporta totalmente normal. Aparece su novio y se vuelve completamente idiota. Pero idiota. O sea, es que no sabe sumar 2 más 2. Y a mí me pone muy nerviosa. De verdad que me pone muy, muy nerviosa el cómo está estructurado el personaje femenino. O sea, es que no nos representa para nada. Nos deja por los suelos. Os lo digo. Y eso me molesta. Eso me molesta. Porque por muy inocente que tú seas, una cosa es inocente y otra cosa es un subnormal. Porque es que le falta poco a la muchacha para serlo. Y luego que eso que, no sé. Son cosas que, por mala suerte, muchas de las cosas que ella está viviendo, yo las viví también, además de maneras muy similares, que es que hay conversaciones que tiene con su novio, que es que son tal cual las que yo tuve con mi primera pareja. Y uf, es que, oh, no, me pone muy nerviosa que permita esas cosas. Porque yo, ya os digo, en su día las veía y no era capaz de gestionarlo. En ese momento también tenía 16 años. No era capaz de gestionarlo, pero yo sí sabía que estaba mal hecho y que me estaba hablando mal. Pero ella es como que lo permite y lo defiende. No sé muy bien por qué. No sé, no sé. No me gusta, no me gusta. Es como que la historia en sí está muy chula y me gusta mucho. El personaje, el resto de personajes, cada uno tiene su propia personalidad y más o menos siguen encaminados en sus personalidades, ¿vale? Hay una que es súper borde, que es borde siempre, hay otra que es más simpática y que tal, en fin, cada personaje tiene su forma de ser, su forma de actuar y ella lo respeta, pero es que esa manera de idiotizar a la, ya no en sí el personaje, es que yo, como que me estoy sintiendo, cuando leo esas cosas, me estoy sintiendo insultada, yo como mujer. O sea, es que no lo proceso, no proceso que haya puesto, o sea, que haga un personaje que en los momentos, en los que más cabeza tiene que sacar, por así decirlo, y en los que más madura tiene que estar, la pone súper idiota y luego en otros momentos es súper lista. Y en plan de, es que no tiene coherencia. No sé, ya os digo, la historia la estoy disfrutando mucho, pero yo me siento atacada como mujer. No sé. No me estoy sintiendo a gusto cuando leo esas cosas. Porque es como eso, una manera de exagerar mucho lo tonta que puede llegar a ser una mujer o algo así. No sé, es que no quiero decirlo porque tampoco quiero crear aquí malos rollos ni nada de eso. No es
No tiene nada que ver ni con feminismo ni con historia. Lo que digo es que está exagerando demasiado, idiotizando demasiado el personaje. Demasiado. O sea, no. Y menos en la época en la que estamos. Y además que si me dices que es así todo el tiempo, se puede llegar a ser pesado. Pero es que no es así. Dentro de su inocencia, es una persona normal y corriente. Entonces no entiendo por qué, dependiendo de la escena, es súper lista y luego en otros momentos mucho más tontos la pone súper tonta y hay que explicárselo todo. Es que no lo entiendo, no lo entiendo, me pone nerviosa. En fin, croquitos. Aún así, quitando todo eso, a mí el libro me está encantando. Es que lo estoy devorando, vaya. Pues es mala. Y ya, oye, a lo tonto. Y avanza bastante, ¿eh? En fin, me voy a callar. Voy a editar el vídeo, que son las 11 de la noche. Así que espero que os haya gustado el vídeo, dentro de lo raro que ha quedado. Que os haya gustado. Y pues nada. No os puedo garantizar de momento que vaya a haber vídeo el miércoles que viene. Yo voy a seguir grabando lo que pueda y tal, pero pues esto hay que entenderlo. Hay que ir fluyendo conforme pasa el día y conforme va avanzando el tiempo. Tenemos que ir adaptándonos. Entonces, yo no sé si voy a tener tiempo para editar, si no voy a tenerlo, si va a pasar lo inevitable y no voy a grabar. No lo sé. Así que, bueno, pues si veis que el miércoles que viene no hay vídeo, sabéis por lo que es. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, besitos.